Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para concurrir en coalición electoral en el País Vasco con Alfonso Alonso de candidato. Inés Arrimadas cede a su obstáculo Galicia sin descartar otras fórmulas de colaboración tras el rechazo de Alberto Núñez Feijóo para conseguir el acuerdo en los tres territorios que quería: Cataluña, País Vasco y Galicia. Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para concurrir juntos en coalición a las elecciones del País Vasco, que se celebrarán el próximo 5 de abril. El presidente de los populares en Euskadi, Alfonso Alonso, será el candidato a lehendakari. Este acuerdo se ha cerrado en la reunión que han celebrado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Acción Institucional de la gestora de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra, y se produce apenas dos días antes de que termine el plazo para registrar coaliciones electorales en los comicios vascos. Este jueves por la tarde está previsto que el Partido Naranja reúna al Consejo General de Ciudadanos, donde se podrá votar el pacto alcanzado. Con este paso, Ciudadanos ha aceptado finalmente concurrir en coalición en el País Vasco, autonomía en la que no tiene representación parlamentaria. Pese a la negativa de la dirección nacional del PP y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a hacer lo mismo en Galicia. Los populares consideran que allí el Partido Popular de Galicia, que lidera Feijóo, ya aglutina el centro-derecha en esta comunidad. Precisamente Arrimadas ha llamado hoy por teléfono a Alberto Núñez Feijóo con el fin de desbloquear las negociaciones para que ambos partidos concurran coaligados a los comicios de Galicia y Euskadi del próximo 5 de abril y a los de Cataluña, que aún no se han convocado. Sin embargo, Feijóo ha reiterado a Arrimadas su postura. Los populares gallegos rechazan una coalición con la formación naranja en Galicia, pero estaría dispuesto a integrar a miembros de Ciudadanos en sus candidaturas electorales.